Bueno, Vivi, es un placer de verdad para nosotros recibirlos, saber que están aquí en Cali, que Latina Stereo se tomó todas las ciudades del mundo y de Colombia y están aquí en Cali. Es un gusto acompañarlos siempre. Estamos con muchas ganas de volver a Medellín en estos días. De hecho, estábamos cuadrando la gira antes de que pasara todo esto que está sucediendo. Pero bueno, estamos aquí con ganas de que escuchen nuestra música, porque estamos trabajando en eso. Cada semana hacemos contenido para eso, para que no se olviden de nosotros nunca, que la música esté ahí presente, que estemos acompañándolos en sus casas, así haya pandemia o no haya pandemia, paro, lo que sea, estamos allí siempre con ustedes. Bueno, hablando de eso, desde hace un año, desde que inició la pandemia, pues obviamente todo ha cambiado, todo, digamos, el proceso creativo de hacer videos, videoconciertos, pues cambió todo. Evidentemente hace mucho no tenemos un concierto en vivo, realmente todo han sido videoconciertos en estudio. Nosotros, como decía Sebas, procuramos siempre estar creando contenido a pesar pues de las dificultades que estamos viviendo, más aquí en Cali, pero nos las hemos arreglado para seguir haciendo videos, contenido. Cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene un día a la semana en el cual subir sus contenidos, conciertos, maneras de tocar. Entonces, digamos, esa ha sido la manera de seguir conectados con la gente y que la gente pues entienda que aquí estamos a pesar de todo. Pues clásico, clásico. A lo que hago acá no es tan clásico como así. No, pues ya llevamos 9 años, antes ya estoy descansado. Pero, pero no, muy bacano, extrañando de verdad un montón las tarimas como tal con la banda. No es lo mismo tocar, por ejemplo, estos días he estado como en una vaina sinfónica y es muy bacano, pero no es la misma energía que como cuando uno toca salsa. Entonces, estoy extrañando bastante eso y ahí estamos. Pues efectivamente, pues toda esta época ha traído todas las dificultades de no poder tocar en vivo, pero también nos ha traído, tratando de verle el lado bueno, un mayor alcance en redes, ¿no? La obligación de tener que trabajarle más a estas plataformas y poder alcanzar mucha más gente en muchos países, en muchas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un videoconcierto y se nos conectó gente desde España, desde otros países. Entonces, eso es algo que no podíamos tener cuando tocábamos en vivo en nuestras tarimas. Entonces, eso es una forma como de verle el lado bueno a toda esta crisis. Nuestro objetivo siempre es hacer música y en eso estamos. Estamos trabajando en nuestro nuevo álbum. Digamos que esta pandemia nos sirvió como para que nos enfocáramos en hacer música, que no desaparezca la banda en esa forma de hacer música. Entonces se viene un álbum completamente nuevo porque nuestros fans y todos nuestros seguidores y sobre todo los melómanos les gusta tener un CD en la mano. Nosotros no somos de muchos CD, de muchos sencillos hacemos, pero esta vez sí vamos a darle ese gusto a la gente que tenga su álbum pues en su casa, que lo vaya a escuchar. Entonces estamos trabajando en eso. Bueno, obviamente aprovechando que está Latina Stereo, obviamente íbamos a estar en Medellín, ya teníamos varias cosas charladas. Entonces, cuando ya baje un poquito más la marea, que no hayan tanto contagio y tanta cosa, yo creo que estaremos por ahí. Tenemos planes también para viajar fuera del país. Tenemos muchísimos planes para viajar fuera del país. El año pasado íbamos a estar por fuera, íbamos a estar girando, estaríamos con Tromboranga, estaríamos en Europa haciendo una gira importante. No sucedió por obvias razones, pero eso no se cancela, sino que Se se va moviendo, se aplaza. aplaza. Entonces, muy pronto van a saber muchas cosas de nosotros, van a ver mucha más música y vamos a estar muy pronto en Medellín, sobre todo, que la extrañamos muchísimo. Para nosotros fue maravilloso estar en Medellín. No tenemos otra palabra. Yo creo que la gente nos recibió increíble. Nosotros, donde vamos y siempre que nos hacen una entrevista, donde les gustó ir fue Medellín, Mejor porque casa. mejor que en Cali, porque nosotros nos perdíamos y nos llevaban al lugar donde teníamos que ir, nos llevaban a Latina Stereo, no, era maravilloso. Entonces, Medellín ha sido un lugar espectacular. No, la pasamos increíble en el claustro, en todas las presentaciones que tuvimos. Estuvimos en Sonavana, estuvimos en varios lugares. Fue maravilloso. Y bueno, esto es un saludo muy especial para los paisas que nos siguen, los queremos muchísimo, a todos nuestros seguidores, a todas las orquestas, queremos mucho a La Pregonera, a la Idiosincrasia, mucha gente que son panitas, pues, desde la distancia. Y bueno, sigan escuchando Latina Estéreo y pidan Cuba Libre, que eso está buenísimo. Nos vamos a ver muy pronto. Cuídense mucho. ¡Cuba Libre! No creo en brujas, compay, pero que las hay. No creo en brujas, compay, pero que las hay. ¡Cuidado!
Van a verlo completico, completico. Vayan, vayan, vayan a verlo. Que las hay de Cuba Libre. Veanlo. Que la vi, dije, ¿qué es lo que pasa aquí? Con su cuerpito escultural, con su cartera y lápiz labial, es una negra de ojos claros, como ventana abierta en el mar, una negrita hechicera que no me deja escapar. Se me come.